Now more than ever, we are confronted with the fragility of life and our connection to nature and our planet. Nature is showing us that humankind is on the verge of a breakdown. At least 1 million plant and animal species are likely to disappear soon. We are on the verge of a mass extinction unlike anything humankind has ever seen. We rely on nature for our energy, for our food, and everything we need. We can fix this, but only if we act now. It's time to ensure we have a future. It's time for nature. Wake up. Wake up. Wake up. This World Environment Day. This World Environment Day. Tell the world why it's time for nature. It's time to show our leaders why nature matters. Together or apart. Juntos o separados. Рядом или на расстоянии. We will unite to make our voices heard. We won't back down. We will not back down. Till we see real and lasting change to support this beautiful planet we call home. Y reconectarnos emocionalmente con la naturaleza. Tag your friends and leaders of corporations, companies, and governments. To invite them to be part of the solution. We need the planet more than the planet needs us. Your planet, my planet. It's time for nature. It's time for nature. It's time for nature. Llegó la hora de la naturaleza. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañaron en este evento tan importante, no solamente para Colombia, sino para el mundo entero. Un agradecimiento muy grande al UNEP, a Madame Inga, por supuesto a la ministra de Ambiente de Alemania, por supuesto al profesor Schwab, al mismo Andrew Steer, gran amigo de Colombia, al doctor Luis Alberto Moreno y en general a la primera ministra de tanto de Alemania como de Noruega, y al presidente de Costa Rica, a todas las personas que estuvieron detrás de este gran evento que llevamos casi un año en preparación y que frente a las conclusiones podemos nosotros decir, Madame Inga y embajador del gobierno de Alemania en Colombia, y es que en manera definitiva pues llegó el momento de la naturaleza, y también decir que no solamente es el momento ahora, sino también por supuesto desde tiempo atrás. Como lo dije anteriormente, desde Colombia, que viene liderando esas grandes coaliciones basadas en la naturaleza, o el High Ambition Coalition también, que también firmamos y que Colombia se adhirió de que los países tengan con sus propios ministros de Hacienda, ministros de Salud, ministros de Ambiente, pues tengan este compromiso de tener más del 30% en áreas protegidas a nivel de continental y a nivel oceánico. Colombia está muy comprometido en esa gran coalición, así como también está muy comprometido también en seguir avanzando en esa política de la Unión Europea, que desde atrás venimos colaborando fuertemente en el ejercicio de economía circular. Hoy día fuimos designados como presidentes de Latinoamérica y el Caribe, y por lo tanto esa integración de lo que significan los sectores económicos avanzando en esa sostenibilidad, el trabajo nuestro de la integración de la salud con los ecosistemas, la salud de nuestros ecosistemas y, por supuesto, ese relacionamiento que existe también con el hombre. Y es qué estábamos haciendo nosotros antes. Somos conscientes de que existe una relación directa con la naturaleza desde cuando nosotros solicitamos agua potable, desde cuando nosotros solicitamos medicamentos, desde cuando nosotros solicitamos también el abastecimiento, por supuesto, de el resto de necesidades que tiene la humanidad, sobre todo hoy día, en el ejercicio de la integración de salud y medio ambiente. Nosotros desde Colombia, por ejemplo, tenemos ese Consejo Nacional de Salud Ambiental, en donde está integrado el Ministerio de Salud con el Ministerio de Ambiente y el resto de ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, es decir, un trabajo de conciencia de ese relacionamiento como un solo ecosistema, así como el hombre mismo, cualquier dolor que tenga en cualquier parte del cuerpo, pues no funciona y se vuelve más vulnerable. Lo mismo son los ecosistemas, es decir, el ecosistema al estar herido, al estar afectado, tiene una relación directa con el hombre, y esa relación directa es la que hoy día tenemos conciencia frente a ello. Cuatro pilares importantes de ellos hemos hablado en el día de hoy, y como lo dije anteriormente, los sectores comprometidos en ese nuevo reinicio
como también nos lo planteaba el profesor Schwab, de ese reinicio basado en la sostenibilidad de las economías, un reinicio verde, pero también mercados verdes, negocios verdes. Los jóvenes también es otra de las poblaciones en las que representan el presente y el futuro de nuestros países. Colombia tenemos más de 12.000 jóvenes de ambiente vinculados, con ellos estamos promoviendo a través de nuestras plataformas, porque también este momento es un momento de oportunidades para todos nosotros frente a lo que significa la producción orgánica, lo que significa también el turismo en la naturaleza, el reinicio a las actividades de turismo en la naturaleza que protegen el medio ambiente y por supuesto conservan la biodiversidad y aprovechan también nuestros paisajes multidiversos, pero también el sector de abastecimiento de alimentos. Por eso estamos acompañando a los campesinos desde las diferentes veredas, de los diferentes territorios, frente a lo que significa este reinicio verde con la restauración, con pagos por servicios ambientales, también para ellos. Ellos son los que proveen precisamente el recurso hídrico, especialmente cuando están en alta montaña, en los páramos de Colombia. Colombia es el país que más hectáreas tiene de páramos, es decir, ecosistemas de alta montaña que regulan el recurso hídrico, y por eso el trabajo nuestro de la conservación, la lucha, por ejemplo, contra la degradación, contra actividades ilegales, contra la deforestación, es uno de los grandes propósitos, gracias a la cooperación con el gobierno alemán, con la cooperación con el gobierno del Reino Unido, cooperación con el gobierno de Noruega, por ejemplo, es que hemos podido torcerle la curva a la deforestación y vamos así avanzando cada año de manera decidida, no solamente contra la deforestación, contra el tráfico ilegal de especies de fauna y flora, que también en nuestros países vecinos venimos trabajando de manera decidida. El Pacto de Leticia hizo que eso tuviéramos como ese compromiso de todos, y es que vamos a ser mucho más efectivos en nuestras fronteras para combatir también estas actividades ilegales del tráfico de madera y el mayor control, inclusive la firma de acuerdos de cero deforestación con el sector cárnico, el sector lácteo, por supuesto, todo la política de conservación de biodiversidad, la hoja de ruta que, como lo dijo Madame Inga, la hoja de ruta para la protección y conservación de nuestras especies, que estamos construyéndola como Colombia, país anfitrión también de la PRECOP de diversidad biológica, y que estamos avanzando fuertemente en ella, la identificación de amenazas actuales, identificación de vulnerabilidades, identificación de los riesgos en la conservación, reducirlas, fijar metas estratégicas, metas reales también desde lo local para poderlo llevar a nivel global. Por lo tanto, nuevamente, como lo dije anteriormente, es agradecer a todos ustedes. Colombia se siente muy comprometido al firmar esas coaliciones, no solamente esta, sino por supuesto también en nuestras actualizaciones de nuestra NDC, también por supuesto en avanzar en la adaptación basada en los ecosistemas, basada en el conocimiento ancestral. Tenemos bastante experiencia en ello, como las comunidades hoy día indígenas de nuestro país están implementando también proyectos de cooperación internacional, generando grandes resultados, como ya lo dije, de poder vivir dentro de los ecosistemas de una manera sostenible y de largo plazo. Y por supuesto, la virtualidad es una oportunidad para ella, y como ya lo dije anteriormente, casi 2.000 negocios verdes, mercados verdes, que lo que hacen es generar más empleo y por supuesto abastecer las necesidades que hoy día tenemos todos desde lo que significa la política de gestión del riesgo frente a la pandemia, pero pues, como le dijimos anteriormente, podemos aprender de estas lecciones. Muchos países nos la están enseñando y la estamos aplicando en ese intercambio permanente de todos nosotros, por la naturaleza, para la naturaleza, y el poniendo el lugar que ella se merece, y es el primer lugar para las decisiones de todos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Permítame continuar después de sus palabras, ministro, y agradecer al presidente Iván Duque, por supuesto, por haber sido el anfitrión y quien inauguró nuestra sesión esta mañana. Y también el ministro Svenja, Klaus Schwab y Andrew Steer,
Y hemos tenido un día fantástico, ha sido un día maravilloso tener dignatarios como el príncipe Carlos, el príncipe Alberto II, el primer ministro Solberg y el presidente Quesada, así como el presidente de COP26, Sharma, y otra serie de dignatarios que realmente han hablado acerca de la naturaleza. Gracias a todos y gracias por su compromiso y por esta enorme cantidad de voces poderosas que hemos escuchado hoy, de gobiernos, de la sociedad civil, de los jóvenes, de un escenario transcultural. Hoy hemos tenido más de 60 países participando, más de 60 panelistas, más de 40 mensajes a través de video. Y estos 6 paneles han profundizado hablando sobre la resiliencia del planeta, el uso sostenible de la biodiversidad, que es un elemento crítico de la Convención de la Biodiversidad, y el cambio climático, la calidad del aire y la salud, que sabemos son críticas, las ciudades y el medio ambiente y la circularidad o la economía circular. Hoy hemos visto a Colombia como anfitrión del mundo y levantando la mano y diciendo, nosotros estamos participando, lo estamos haciendo, no es fácil, pero lo estamos intentando. Y creo que este es un movimiento genuino, nos ha inspirado todo lo que hemos escuchado por el fuerte compromiso que ha demostrado Colombia en su multilateralismo, por ejemplo, con el Pacto de Leticia. Y también estamos impresionados por la enorme riqueza de biodiversidad del país. Hemos escuchado con mucho detenimiento la primera estrategia para economía circular en Latinoamérica que ustedes esquematizaron, el compromiso que hemos escuchado del presidente con respecto a la siembra de árboles, el lanzamiento de la estrategia de la calidad del aire. Nos impresionaron sus palabras. Y también cuando el presidente Duque dijo que a pesar de que Colombia es solo responsable de 0,4% de las emisiones globales de gases invernadero, Colombia actúa como si fuera responsable por un 100% de esos gases invernadero. Queremos agradecer también al presidente Duque por mencionar el día de nacimiento de nuestra conferencia de Estocolmo, que decidió establecer al PNUMA, y la conferencia de Río del 92 para el desarrollo sostenible, y por haber hecho referencia al Río Más 20, la conferencia que cementó a PNUMA y ha analizado todos estos conceptos del desarrollo sostenible. Aunque no tuvimos una reunión física, ha sido un día increíble y Colombia ha puesto una barra muy alta. Nosotros realmente queremos agradecerle a usted, ministro, y agradecer al ministro de Relaciones Exteriores, al embajador de Alemania, a los expertos que participaron en todos los paneles, todos los anfitriones de todos estos países, más de 60 países que participaron, defensores del ambiente, comunidades locales, comunidades indígenas, juventudes, todos a la vanguardia de la protección de la biodiversidad. Lo que hemos visto hoy es que realmente podemos producir un cambio sistémico. Podemos cambiar la producción insostenible y la producción insostenible en una economía circular. Podemos cambiar los sistemas energéticos, los sistemas de la infraestructura y podemos tratar a la naturaleza como un activo. Así que a medida que preparamos nuestras maletas para la COP15, asegurémonos de llevar en esas maletas valentía, compromiso, nuestro deseo para proteger a la naturaleza, nuestra certeza, nuestra seguridad de que esa ambición que hemos visto hoy, la vamos a meter en esas maletas para asegurarnos que llevemos todo eso, todo ese bagaje para lograr un acuerdo ambicioso que abarque empresas, infraestructura, el mundo financiero y que abarque también el mundo agrícola, porque solo entonces vamos a lograr un futuro sostenible y solo así juntos vamos a poder proteger a la naturaleza, porque este es el tiempo de la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, yo solamente quiero también darle la palabra a nuestro embajador de Alemania en Colombia. Así, embajador, tiene usted la palabra.
Señor ministro, muchas gracias, Inge Anderson. Es un gran placer estar con ustedes en este evento tan importante. Aquí hemos oído hablar de biodiversidad y medio ambiente, pero también sobre la fragilidad de los ecosistemas. Como representante de Alemania, que está orgullosamente apoyando a Colombia en la organización de este Día Internacional de Medio Ambiente, juntos con Pluma, me causa gran alegría tema de la biodiversidad se ponga en boca de todo el mundo. Es muy grato recordar el tema del medio ambiente incluso en esta crisis de la pandemia, la cual ya ha dejado al descubierto tantas debilidades de nuestro sistema económico mundial y que desvió la atención mundial de tantos problemas preocupantes como el cambio climático y la extinción de tantas especies en nuestro planeta. En otras palabras, llegó el momento para pensar en el post-COVID-19, incluso si todavía estamos muy lejos de este momento. Llegó el momento para pensar en cómo vamos a montar la recuperación económica, cómo podemos asegurar que sea una recuperación verde, sostenible, razonable. Superar la crisis, sí, pero aprovechándola en el sentido que pensemos más en la sostenibilidad de nuestra forma de vida, disminuyendo la vulnerabilidad de nuestra economía mundial. Que la recuperación sea una recuperación verde, sostenible, consciente del valor de la biodiversidad. La crisis actual de COVID-19, con su efecto de reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, no puede sustituir a una economía sostenible y verde. Esta pandemia es un disparo de advertencia. Lo hemos oído todos, pero no estoy seguro si todos lo hemos interpretado correctamente. No se trata de regresar lo antes posible al status quo anterior. Aprovechemos la crisis. Sí, tendremos que invertir masivamente en nuestras economías, pero ojalá no en nuestros antiguos errores, sino en tecnologías verdes sostenibles. Hasta Alemania lo entiendo. Vamos a invertir mucho dinero en la recuperación económica a nivel nacional y sobre todo a nivel europeo, pero de una manera inequívoca serán dedicadas estas inversiones a tecnologías del futuro, es decir, sostenibles y verdes. Esta conferencia misma está involuntariamente dando un ejemplo. Estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente de una manera más limpia y amigable con el planeta. Ojalá cuando regresemos a la normalidad, antes de cada viaje nos pregunten, ¿es imprescindible este viaje? ¿O podemos lograr los mismos resultados en una reunión virtual? Todos nosotros tenemos que contribuir a la conservación del sistema mundial. Quiero destacar el papel de Colombia con sus vecinos para reducir la deforestación en la Amazonía. No sobra mencionar que Colombia y Alemania participan conjuntamente en 77 proyectos del clima y la biodiversidad. En general, Alemania está orgullosa de ser socia de Colombia por los esfuerzos que hace en temas de medio ambiente. Esperamos que esta crisis actual sirva a Colombia y al mundo para entender que se necesita un medio ambiente saludable. Estamos ante enormes riesgos. Permítanme ser optimista para el futuro en medio de una época oscura. Estoy mucho más convencido de mi optimismo por lo escuchado el día de hoy. Así que manos a la obra. Muchísimas gracias a todos, más de 40 invitados de diferentes organizaciones globales, desde Conservación Internacional, TNC, WWF, desde WCS, desde todas las agencias de Naciones Unidas y por supuesto los grandes expertos y los grandes profesionales y líderes a nivel planetario y primeros mandatarios. Todos los paneles que hemos escuchado relacionados con economía circular, con biodiversidades, con el Amazonas, con precisamente iniciativas de calidad del aire y salud, el relacionamiento de salud con ambiente, pues significa
que vamos en el camino correcto, como ya lo dije anteriormente, y nuevamente encuentren en Colombia ese país aliado para todas estas importantes iniciativas, porque es el tiempo de la naturaleza. Muchísimas gracias.